que se realizan en Tegucigalpa, en La Ceiba y también allá en la zona norte del país, precisamente en San Pedro Sula, Cecia. En la colonia San Carlos de Sula, la Agencia Técnica de Investigación Criminal está realizando operativos contra el crimen organizado. Una estructura transnacional estaría involucrada, según nos confirman desde la ATIC. En la colonia San Carlos de Sula, en viviendas lujosas, se ejecutan operativos por la Agencia Técnica de Investigación Criminal contra el Crimen Organizado y estaría siendo un caso de estructura transnacional. Más adelante tendremos mayores elementos, pero estas son las primeras imágenes desde San Pedro Sula. Bueno, no hemos todavía obtenido boletines oficiales por parte del Ministerio Público, que siempre muy temprano, cuando se inician estas operaciones, da a conocer los propósitos de los mismos, aunque ya lo tenemos. Mucha atención a este comunicado emitido por el Ministerio Público. Mucha atención sobre estos diferentes operativos que se están realizando. Mucha atención a este comunicado del Ministerio Público. En Operación Sky, Fesco y ATIC aseguran bienes a red de tráfico de drogas transnacional, donde figura como socio un exministro ecuatoriano. En una pronta respuesta en el combate al tráfico de drogas y el lavado de activos, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, efectúan la Operación Sky y aseguran 74 bienes muebles e inmuebles a una red de tráfico de drogas transnacional. Entre los bienes a asegurar figuran 5 viviendas, 2 lotes de terrenos, 4 sociedades mercantiles, 8 embarcaciones y 55 vehículos. Esta estructura criminal de trasiego de cocaína es coordinada desde Sudamérica, Ecuador y Venezuela, con conexiones en Honduras hasta llegar a Guatemala y México. La medida de aseguramiento en estos bienes de origen ilícito se deriva de la captura de 6 hondureños en Belice el pasado 9 de septiembre, que a bordo de una avioneta aterrizaron en una pista clandestina, donde las autoridades beliceñas incautaron 1.347 kilos de cocaína, cuyos paquetes llevaban la palabras oro y otros CATK. Los hondureños fueron identificados como Jacobo Giovanni Mejía García, líder de la red de tráfico en Honduras, Terencio Mejía Cruz, Alan Giovanni Mejía Chirinos, Carlos Humberto Enríquez Gómez, David Noé Orellana Castillo y Norlan José Carrasco López, quienes en Honduras han trabajado con varios cárteles de las drogas, entre ellos con Pedro García Montes, entre otros. A Jacobo Giovanni Mejía García se le vincula además con el gerente propietario del autolote Nueva Orleán, incautado por la ATI en el desarrollo de la operación Avalancha 2, dirigida a la estructura criminal denominada como Mara Salvatrucha MS-13. En esta acción además se detuvo al mexicano Miguel Cruz Messeger y el ecuatoriano Juan Pablo Larrea Cruz, cuyo hermano Eduardo Javier Larrea Cruz fungió como exdirector de la Dirección General de Aviación Civil de Ecuador en la administración de Rafael Correa y a quien las autoridades de ese país, mediante la operación Mega Avalancha 24 en junio de 2019, lo capturaron junto a 8 personas más que servían a una red de tráfico de drogas en ese país. En julio de 2014, la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, le incautó a la red de Larrea Cruz 3 aeronaves que las tenían en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en la Florida, Estados Unidos. La operación Sky denota la efectividad del Ministerio Público en asestar golpes acerteros a las finanzas y ganancias de los carteles de la droga y a sus operaciones en la región. Este es el operativo
En Operación Sky, FESCO y la ATIC aseguran bienes a red de tráfico de drogas transnacional, donde figura como socio un exministro ecuatoriano. Pero seguimos con más noticias. Mucha atención. Ya está Ernesto Alonso Rojas, Carolina. Así es, don Eduardo, dándole seguimiento a estos operativos que se desarrollan en diferentes partes del territorio nacional. Vamos hasta la zona norte. Ernesto Alonso Rojas, adelante. ¿En qué sector? Así es, Dora Carolina. Lanza Navarro, televidente de HCH Televisión Digital, han ingresado miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, un fiscal del Ministerio Público y también miembros de la Policía Militar y el Orden Público. Han ingresado a esta vivienda. Lo que se nos ha dicho, don Eduardo, televidentes en todo el país, que la misma estaba habitada, pero que las personas, las familias, desalojaron la casa, se fueron, o sea que la casa no hay nadie. Si es una lujosa residencia, por lo que pudimos observar ahí por una hendidura del portón, es una lujosa residencia que está amurallada totalmente, pero se nos ha confirmado que en la misma no está habitada, que los que vivían ahí como que se fueron, como que prácticamente presentían algo, obviamente, o les informaron y abandonaron esta residencia ubicada en la colonia San Carlos de Sula, acá en San Pedro Sula. Reiteramos, hay miembros en el interior de la misma, un fiscal del Ministerio Público, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, y también de la Policía Militar y el Orden Público. Aquí vamos a ver, bueno, obviamente no podemos ingresar a la misma, ahí solamente, sí, vemos que es una vivienda que está, pues, está deshabitada, la misma aquí, donde están las autoridades haciendo las respectivas inspecciones de la misma aquí en la San Carlos, colonia San Carlos de Sula. Don Eduardo, compañeros, Pablo Gerardo Matamoros, coordinador de prensa de estos espacios de noticias, nos trasladamos a otro informe especial. Presencia informativa y noticiosa. Activos en los estudios a esta hora. Son las 6 de la mañana con 32 minutos.